Episodio 1. ¡Katia, levántate! ¡Mamá, déjame! 5 minutos más. Ya te di 5 minutos. Vas a llegar tarde. ¿Katia? Ven aquí. Hija, por favor. Ayuda a tu abuela con el baño. Vamos, mi abuela solo tiene una pierna paralizada. Todos sabemos que ella puede ir al baño sola. Ella solo molesta. Hazlo, por favor. Me prometiste que te portarías bien, ¿sí? Hoy tengo muchas cosas que hacer. Debo limpiar, ir al mercado. Quería hacer la masa. Sí, un gran acontecimiento. ¡Ludmila! Deja la botella, sírvela en un vaso. ¿Cuántas veces debo decirte que la leche se daña? Mamá. Buenos días, mamá. Serían buenos si no fuera por esa hija tuya. Te manipula como quiere y tú la dejas. Frótame la mano. No hagas eso, dije la mano. Pregúntale a tu hija si vino a saludar. Ella no hace nada, todo le molesta. La estuve llamando, pero me ignora. Mamá, no te molestes. Ella estudia todo el día, luego va con sus tutores. Al menos logrará salir de aquí. Entrará a la universidad y conseguirá un novio. Ah, ¿cómo podría? ¿De dónde vería ese ejemplo? ¿Para qué sirven las visitas de tu Colián? Esposo por unas horas. Mamá, vamos a levantarte. No quiero estar en la silla. Mamá. Quiero salir... En barco, no merezco que me lleven. Bueno, señora Elena, terminamos la primera sesión de inyecciones. Le traje algo. Son para usted. Tienes un corazón de oro. Siempre fuiste una chica increíble. Eras la única en la que realmente tenía esperanzas en mi clase, Ludmila. Inquisitiva, enérgica, talentosa. Sí, señora Elena. Solía serlo. Sigue siéndolo, no lo dudes. Pero me da vergüenza no poder pagarte ahora. Cobraré mi pensión el día 20. Luego te lo devolveré. No me debe nada. Su hijo me envió el dinero por transferencia. Mi hijo se acuerda de mí. Vive al otro lado del planeta, pero él se acuerda de mí. Es una lástima que no me llame al menos una vez. Es un hombre muy ocupado, señora Elena. Pero no se olvida de su madre. Ayuda todo lo que puede. Aquí tiene una carta que le envió. Dice que está bien, pero que está preocupado por mí. Que fue al museo y estuvo media hora delante de un cuadro de Caravaggio porque no podía dejar de mirar el juego de luces y sombras. Mamá, ¿vienes con nosotras? No me sentaré en la misma mesa con una vendedora del mercado. ¿Cómo pudo tu hermano involucrarse con esa mujer? Hola, Ludmila. Hola. Hola, Ludmila. ¿Dónde está Colián? ¿Sí? En un mes ya olvidé su cara. Llegará en cualquier momento. Siéntate. ¿Dónde está tu madre? ¿Sigue molesta? Yo ya hubiera hecho algo desde hace tiempo. Muletas a estas alturas. Y así no te molestaría siempre. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué las cortas tan finas? No lo sé. ¿Qué haces? Escucha. Tenemos noticias. Vasily está a punto de conseguir trabajo. Lo logrará. ¡Colián no ha bebido ni una gota en un mes! ¡Hola, Colián! ¡Hola!
Kolian. ¿Por qué tuve que llamar por media hora? ¿Te avergüenza tu esposo? Hola, papá. Hola. Hola, Kolian. ¿Por qué estás molesto? ¿Qué ocurre? En la vida no hay nada por lo que alegrarse. Vamos rápido, que está caliente. Hazle espacio. Claro. ¿Qué tal el viaje? El camión es terrible. La policía me detuvo 3 veces. ¿Compraste lo que te pedí? Allí está. Sí, están registrando todos los camiones. Me detuvieron 3 veces. Todo el pescado está casi podrido. ¿Quieres ensalada? ¿No podía cerrarla bien? ¡Apesta pescado! Katia, ¿qué haces? Llevo horas viajando. Estoy cansado. Eres una niña malcriada y malagradecida. ¿Acaso alguien en esta casa sabe lo que es trabajar? ¿Y has ganado algo, hombre trabajador? ¡Llevas 1 mes sin enviar nada! Katia, ¿por qué le hablas hacia tu padre? Discúlpate inmediatamente, sí, claro. ¿Me oyes? ¡Ahora mismo! Para esto vengo a casa. Kolian, no te preocupes. Tomemos una copa. Kolian, tengo buenas noticias. ¿Sí? Reabrirán pronto acá el teatro después del incendio. Oh. ¿Quieres un poco más? Ludmila, nosotros nos vamos. Ahora. Después tomas algo, Vasily. Adivina a quién me encontré hoy. ¿A quién? A Fedia Lisitna. ¿Fedia? No puede ser. Hace mucho que no lo veo. ¿Cómo está? Muy bien. En su tercera tienda. Decidí saludarlo. Y me dijo, sonriendo, Kolian decidió cambiar de gerente a ser un simple chofer. Bueno, ¿quién lo iba a decir, Kolian? ¿Quién lo iba a decir? Hace 3 años no tenía nada. Y ahora aparca su auto cerca de mí. Y yo con la ropa sucia bajo el capó de un camión. ¡A los 40! No grites así, Kolian. Despertarás a todos. Despertaré a todos. Él me ofreció un negocio. ¿Recuerdas lo que dijiste con tu vocecita? ¿Sí? ¿Qué? Kolian, hay que pensarlo bien. Kolian, son todos nuestros ahorros. ¿Dónde están esos ahorros ahora? ¿Qué miras ahora? ¿Qué miras? Estoy cansado de todos. Eres un lastre en mi vida. ¿Me entiendes? ¿Qué miras? ¿Ah? Mañana me iré de esta casa. Ahora me iré con mi abuela. No quiero verte más nunca. ¡Déjame! Bien, ¿salimos en la noche? Oh, vaya. Pensaba que te habíamos perdido y estudiarías como un buen chico. Oh, olvídalo. Mi padre consiguió enviarme a la Universidad de Moscú. Claro, no se podía esperar menos. Yo voy a estudiar Derecho. Es más tranquilo y más fácil de estudiar. Y así será más rápido hasta llegar al Instituto de Moscú y conseguir un diploma antes que tú. La Pulia, ¿para qué lo quieres? Tienes de abogado lo que yo de bailarina. Cerebrito, ¿qué miras? Este se quedará aquí. Trabajará en la administración local desde abajo. Las ambiciones de algunos no llegan ni a los zapatos. Estoy deseando irme de aquí. ¿Estás escribiendo una carta a esa anciana otra vez? Deberías cobrarle. Bien, me voy a la cama. Escucha, Katia, quiero hablar contigo sobre tu comportamiento. Es inapropiado. Mamá, me molesta mucho lo que dices. Es como si viviéramos en una novela romántica medieval.
Katia, supe que hoy no fuiste donde los tutores y estuviste con malas compañías. Katia, escúchame, Katia. Hasta que por fin intentas educar a tu hija. Mamá, por favor, no grites. Déjame hablar con ella. Katia, escucha. Quería decirte que tu Slavik no te conviene, hija. ¿Sabes quién es su padre? Su padre es un ladrón. Todo el pueblo lo sabe, Katia. ¿Y a quién quieres? ¿A quién? ¿A un perdedor que se pasará la vida llevando pescado en cajas? Y yo me pondré a escribir cartas sobre países en los que nunca estuve. No, mamá, gracias. No perderé mi oportunidad. ¿Sabes, hija? Mi vida no es tan mala. Ah, claro, claro, consuélate. Solo una tonta podría entrar en la universidad. Y 3 años después, regresar a este lugar terrible, enamorarse de mi padre y pasar aquí el resto de su vida. Hablando de él. Hoy conseguí una carta de mi padre. Espero que por fin diga que nos dejó dinero. ¿Qué dice? Ludmila. Ludmila, ¿qué dice? Mamá, ¿qué dice? No me esperes, no regresaré. Conocí a alguien en Moscú y con ella me convertiré en un hombre mucho más feliz. ¿Cómo escribe esto? ¿Qué pretende con esto? ¿Cómo se le ocurre? ¿No se está abandonando? ¿Te das cuenta de lo que sucede? Debo ir a la universidad este año y ni siquiera escribió sobre enviarnos dinero. ¡Todo es culpa tuya! ¿Quién no dejaría a una mujer como tú? ¡Eres una tonta! ¡Katia! Debería darte vergüenza decirle eso a tu madre. Hija, no llores. Déjala que llore. Ya pensaremos en algo. Encontraré trabajo. ¿Qué trabajo, mamá? ¿Quién te contrataría? ¿Qué tipo de trabajo es ese? Ludmila, ¿a dónde irás? ¿A dónde? Respóndeme. Dime quién cuidará de mí. ¡Cállate ya! Estarás bien sola. ¿Quieres enviarme a un asilo? ¿Sí? ¿O enviarme con Vasily? ¿Para qué, Tania? ¿Me queme hasta morir? Mamá, ¿de qué hablas? ¿Cuál asilo? Mamá, cálmate, por favor, mamá. Petrovich, que mi gente limpie lo que ensucie. Disculpe, por favor. ¿Sí? Soy la esposa de Kolyan Cherenkov. Lo estoy buscando. ¿Él está aquí? No, renunció. Su esposo soltó las amarras y se fue a navegar libre, como se suele decir. ¿Y Esteban? Esteban, ¿su suplente está? Está de viaje. Llegará el fin de semana. Quizás él conoce la dirección de la nueva mujer de Kolyan. Es posible. Tal vez regrese, pero si no, tengo un garaje lleno de conductores para todos los gustos. Bueno, adiós. Hola, Marina. Estás aquí. Ya veo. ¿No tienes a dónde ir? No. Solo estaré un par de días. Así que te presentas en mi casa con una maleta, como si nada. Mientras estuve con tu hermano, el alcohólico, yo era buena. Pero cuando lo eché, no fui tan buena, ¿cierto? ¿Cómo me llamó tu madre? ¿Prostituta? ¿Y tú? No llamaste ni una sola vez. No preguntaste si estaba viva. Ni mucho menos cómo estoy. ¿Y ahora vienes aquí? Sí, no debí venir. De acuerdo, entra.
Está buena, es de manzana, la hice yo. ¿De qué siglo eres? ¿Una valija llena de conservas? ¿Para qué? Yo no como dulces. Bueno, quizás tu hija sí. Hace un año que no vive aquí. Al menos puede ser libre. Ella por fin decidió arreglar su vida, mientras su pecho y su trasero siguen firmes. Dime qué ocurre contigo. ¿Por qué viniste? Colleen me dejó. ¿Se fue? Escribió que empezará una nueva vida en Moscú con una mujer que conoció. O más bien lo conoció y lo acorraló. ¿Qué te hace pensar que ella fue quien lo acorraló? ¿Por qué no crees que se aprovechó de la soledad de alguna mujer? No, Marina, no. De ninguna manera creeré eso. Colleen es un buen hombre. Sabe que Katia y yo no podemos estar sin él. No podemos solas. Él nunca lo hubiera decidido solo. Bueno, lo encontraré. Hablaré con él y volverá. No sé dónde quedarme. Mientras trato de encontrar a Colleen. Gasté todo mi dinero en pasajes hasta aquí. Mi madre y Katia no durarán más de una semana. Colleen no nos dejó nada. Está bien. Voy a ayudarte con esto. Te daré una dirección. Entonces, ¿usted nunca ha sido enfermera, niñera o ama de llaves? No, nada de eso. Di clases por un tiempo y tengo estudios de medicina. No lo vi. Y aquí dice que estudió en la Universidad de Moscú Historia del Arte. Sí, pero tuve que cuidar a mi madre y dejé el instituto y regresé a mi ciudad natal. Enseñé cultura artística mundial en la escuela local durante unos años, así que me gustan los niños. ¿Por qué tomó cursos de enfermería? Hubo un recorte en la escuela y mi asignatura fue eliminada del programa. Así que decidí hacer un curso de enfermería para cuidar de mi madre y para trabajar a medio tiempo como enfermera. Entiendo. Pero ahora no hay vacantes. Hay mucha competencia y nuestros clientes siempre están buscando personal con experiencia. Pero lo haré mejor que cualquiera con experiencia. Por favor, deme una oportunidad. Al parecer, sí hay algo para usted. Hola. ¿Eres Ludmila? Sí. Muy bien, pasa. Tienes un currículo muy bueno. Dame tu abrigo. Sabes, tuve un problema con la última. Era un poco simple. Debo decírtelo. Este lugar es muy caluroso. Me alegro mucho de que aceptaras. Vamos. Por cierto, ¿tienes nervios de acero? ¿Alguna vez tuviste que llevarte bien con gente, digamos, gruñona? Bueno, creo que puedo llevarme bien con cualquiera. Me di cuenta de eso cuando era maestra de escuela, cuando los niños de mi clase de refuerzo se interesaron de repente por la pintura renacentista. Me di cuenta de que no hay almas incurables. Excelente respuesta. Vamos. ¿Puede decirme qué debo hacer? ¿Tal vez tenga algún requisito especial? No. No, esta no es mi casa. Vamos, toma asiento. Adelante. Soy un amigo de tu cliente. Tal vez el único que queda. Tendrás que limpiar, cocinar y ver que se tome los medicamentos. ¿Y quién es su amigo? Ah, Kostia. Era músico, pero la verdad, por motivos de salud, tuvo que dejarlo todo. Es una persona huraña y depresiva. Puede ser caprichoso. A veces es insoportable, pero no te preocupes, es un hombre bueno. ¿Qué le sucedió? Está muy decepcionado de la vida porque lo trató muy mal. Le quitó todo lo que era importante para él. Así que espero su comprensión. Sí, lo entiendo. Olvidé decirte que lo más importante es soportar los dos primeros días.
Es cuando se van todas las asistentes. Aquí tienes mi tarjeta. Cualquier cosa, llámame inmediatamente. Y no olvides controlar... los medicamentos, la receta, lo dice todo con detalle. Buena suerte. Él está ahí arriba. Hasta luego. Creo que tienes razón. No deberías dar dinero a malas causas. No significa que seas una persona avariciosa o que niegues ayudar a alguien que realmente... ¿Gripe? ¿Tuberculosis? Disculpe. ¿Nueva asistente? No puede ser. ¿Cuándo me dejará en paz y... dejará de enviarme a viejas enfermas? La agencia me envió aquí. Tengo los certificados médicos. No lo dudo. Las envían todas las semanas. Continuamente. Bueno, dime cuántas son. ¿Un número infinito de provincianas deseosas de limpiar? ¿Eres de algún lugar pobre? Soy de la ciudad de Oktyabrsk. Está en Riazán. Encantador. Solo me faltaba el sabor de Riazán. ¿Por qué no sigues allá? Todos quieren una buena vida en la capital a costa de los demás. Yo no quiero. Me vi obligada a venir por las circunstancias. Ah, una historia interesante. Y muy original. Si alguna vez me muero de aburrimiento, te diré que me la cuentes. ¿Te aseas? Disculpe. Oh, Dios. ¿Dónde te desenterraron? ¿Qué tiene de difícil mi pregunta? Todos los días. Entiendo. Un hábito de la clase trabajadora. ¿Y te lavas las manos después de ir al baño? Por supuesto. De acuerdo. No voy a tolerar desorden ni suciedad aquí. Será solo un par de días. De acuerdo. Anota. Cambiar las toallas todos los días. Siempre tres. No una, ni dos. Son tres. ¿Sí? Repítelo. Tres. Cada una debe colgar por debajo del patrón de azulejos exactamente 5 centímetros. Lo comprobaré con una regla. Y nunca, pero nunca, entres a mi habitación sin llamar. La jabonera debe estar siempre a la derecha del grifo. Si está a la izquierda, te despediré sin pago. ¿Queda claro? Entendido. Si quieres hablar, hazlo en tu casa, con tus amigas o con tu esposo. Bueno, si lo tienes. No necesito charlas innecesarias. Y por último, no toques el piano bajo ningún concepto. ¿Cuál piano? ¿También eres ciega? ¿No lo ves? Sí, lo veo. Disculpe. Pavel me dijo que le gustaba la música. ¿Aficionada a la música? No sé quién de ustedes es más idiota. ¿Tú o él? ¿Le gustaba la música? ¿Sigues aquí? Empezarás mañana. Busca todo tú sola. De acuerdo. Buenos días. Bueno, ¿dónde estoy? ¿En el Museo de la Burguesía? Para desayunar, siempre como lo mismo. Un huevo escalfado y una tostada. Disculpe, enseguida se lo preparo.
Iba a preguntar... Punto 4. La charla. Sí, sí, lo recuerdo. Solo para no molestar, necesito saber cuándo sale de la casa. Nunca. ¿Qué hay afuera? ¿Por qué? Podría dar un paseo, escuchar música. Esto es... Es Moscú. Hay tantas cosas interesantes aquí. ¿Cuánto tiempo te tardas para hacer un huevo? ¿Acaso se te da tan mal mantener la boca cerrada? Filarmónica Estatal de Moscú. Consagración Konstantin Rafailovich. Concierto aniversario 25 años. Una pregunta. Seguida de 20 más. ¿Qué hago con las cartas? Bótalas. Deja solo las invitaciones. Pero, ¿y esto? Una pregunta. ¿Lo olvidaste? La emoción de los estudiantes franceses continúa por tercer día. Hoy los huelguistas bloquearon la calle de Marsella. Las autoridades creen que los disturbios podrían extenderse a otras ciudades de Francia. ¿Cuántas revoluciones más harán falta para que se den cuenta que la esclavitud, la injusticia y la miseria están en nuestros genes y en nuestra sangre? Nunca se van a ir. Bueno, ¿por qué te callas? Tienes una opinión especial sobre todo. A juzgar por su lógica, deberíamos tomarnos de la mano y saltar de un puente. Pero sabe, junto con la patética desdicha que cree que es la naturaleza humana, desaparecerán Chopin, las pinturas del Renacimiento, todas las cosas bellas que ha creado el hombre. Sigo pensando que el mundo puede cambiar de alguna manera para bien. Para ello debería levantarse, salir a la calle y dejar de odiar a todos. ¿Saltar de un puente? Sí, quizás esa sería la mejor salida para todos. El 90% de la gente de esta tierra no sirve para nada. El mundo no notará su desaparición, salvo que será más fácil respirar. Al menos yo solo aquí me sentiría mejor, sin duda alguna. ¿Hola? Katia, por fin volviste a llamar. ¿Cómo estás? No muy bien, mamá. La abuela y Tania tienen una gran guerra. No tengo dinero y mañana no podré pagar a mi tutor. Hija, no te preocupes. Encontré un trabajo. La semana que viene tendré dinero y todo estará bien, aunque papá no regrese. ¿Cómo que no va a regresar? ¿Para qué fuiste a Moscú entonces? ¿Hasta terminar la semana? No, hija, todo está bien. Voy a colgar. Si sigues así, no trabajarás hasta el final del día. Mamá. Hija, todo está bien. Llamaré después, ¿sí? Te dije que nunca tocaras el instrumento. Los espartanos tenían razón al matar a idiotas de nacimiento. Coloca todo en su sitio. Ahora mismo. Así que tu esposo huyó de ti, ¿no? Creo que hizo lo correcto. Y me alegro. Pero, ¿qué luchadora eres por la felicidad y la justicia? Amas a todo el mundo. Lo tienes todo. Y el esposo debe ser bueno. Y lo quieres tanto que
Te desvives por arruinarte la vida, solo para que regrese a su miseria por su voluntad. ¿Pensaste alguna vez que sería feliz sin tu crema agria y tus pasteles? Déjalas ahí. No las tomaré ahora. Entonces, llamaré a Pavel y él lo obligará. Tengo el número de Pavel en mi bolso. ¿Contenta? Contenta. No puede ser. Parece que regresará mañana. Esteban. Ludmila. Dame su dirección, ¿sí? Por favor. Él te dejó. ¿Para qué quieres ubicarlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a arrancarle la barba? Quiero hablar con él. Mirarlo a los ojos. ¿Cómo puedes vivir así, por favor? ¿Quieres mirarlo a los ojos? Dime, ¿qué verás ahí? De acuerdo. Anótala. Llamé, ¿puedo entrar? Sí, te escuché. Pero yo no te dije que entraras. Solo pensé que no era educado hablar a través de la puerta. Disculpe, ¿se siente bien? Es agradable tener a una experta en etiqueta limpiando los baños de tu casa. Estoy bastante bien. Sobre todo cuando no entras a mi habitación. Disculpe, es que tengo que irme en media hora y aún no limpio su habitación. De acuerdo. Hazlo. Eso es lo más importante de mi inútil vida. Cierra la puerta. ¡No puede ser! ¡De todas mis amas de llaves, tú eres la peor! ¡Por algo pedí silencio! ¡Sí!
Sal de aquí. Te doy 10 minutos, si no llamaré a la policía. Y les diré que eres una ladrona. No puede hacerle eso a la gente, ¿me escucha? Bueno, ¿a qué viniste? ¿O crees que no sé quién eres? ¿Qué miras? Anticuada. Disculpe, ¿podría llamar a Colián, por favor? No hay ningún Colián. Y si lo viera, no lo llamaría. ¿No deberías quererte? ¿Por qué quieres rogarle? Nunca te quiso. Solo sentía lástima y vivía contigo por costumbre. No te creo. Estás herida porque te dejó por otra. Bueno, Julián me quiere, ¿sí? Y no dejaré que arruines nuestra relación. Y te sugiero que salgas de aquí antes de que llame a la policía. Bueno, ¿qué quiere que le diga, señor Kostia? Para conseguir un buen resultado, debe aumentar la dosis de pastillas. El efecto secundario aumentará. Usted me dijo que dejaría de tomarlas. No puedo tocar 2 notas. Las manos me tiemblan. La música es mi vida y usted lo sabe. Pero también sé que la vida no se limita a la música. Mucha gente vive una vida normal. A la basura sus pastillas. ¿Y ese tipo de vida? Por Dios, Marina. ¿Qué sucede? Tengo el mismo problema que tú. Con los hombres. Hoy es nuestro aniversario. Y él no vino. Me
me maquillé como una tonta. Compré un vestido con lo que me quedaba. Y solo me envió un mensaje. Se fue de vacaciones con su mujer. Espera. ¿Está casado? Entonces, cuando yo lloraba aquí contándote lo de Colián, ¿en ese momento estabas destruyendo una familia? ¿Y ahora qué? ¿Vas a empezar a juzgarme otra vez? No llores, ¿sí? No te juzgo, solo me preocupa que sus hijos son pequeños. ¡Déjame en paz! ¡Ya estoy harta de ti! ¡De la gente buena como tú! ¡Por eso los hombres se van con mujeres como yo! ¡Mujeres sencillas de vida normal! ¡Es él! ¡Seguro es él! ¡Ay, seguro es él! ¿Quién eres? Está bien, no importa. ¿Ludmila está? Así es. Bueno, llámala. ¿Ludmila? Es para ti. ¿Para mí? ¿Es Golián? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo consiguió esta dirección? La agencia me la dio por dinero. Deberías demandarlos, por cierto. ¿Por dinero? Está demente. Primero me echa de casa amenazándome con la policía y ahora viene aquí. ¿Puedes dejar de hablar? Lo pasé mal. No es fácil venir hasta aquí. Nunca salgo. La próxima semana voy a necesitar a alguien que realmente sepa colocar inyecciones. ¿Y qué? ¿Cree que por ser yo estaría más que encantada de aceptar? Supongo. Escuche, está demente. ¿Perdió completamente la cabeza? Pensé que por tu conversación telefónica, que estabas desesperadamente necesitada. Te pagaré el sueldo de un mes en estos pocos días. Un tercio por adelantado. No lo sé. Solo acepta. Y así tú y yo nos ahorraremos tiempo. Te necesitaré las 24 horas del día. Te esperaré mañana con tus cosas. No después de las 9. Episodio 2. Marina, ¿viste mi abrigo gris? No lo encuentro. Ayer lo vi. Y pensé que era un paño e iba a usarlo para limpiar el suelo del baño, pero resultó ser tu abrigo. Gracias. Ludmila, ¿qué clase de mujer eres? Dime. Se puede decir que la vida te sonrió por primera vez. Un músico famoso,
laureado e importante. Y vas vestida como una andrajosa. Te voy a prestar un vestido y te lo vas a poner. No, gracias, Marina. Vine para llevar de regreso a mi esposo. Lavo los baños de Kostia por dinero. Y a él no le importa cómo estoy vestida. Claro. Y Kolyan volverá contigo por tu dulce personalidad. Te digo, usa el vestido. Marina, ya tengo uno. El favorito de Kolyan. Gracias. Muchas gracias por el hospedaje y comida. ¿A dónde vas? ¿Y el desayuno? Disculpa, no tengo apetito. Te llamaré. Adiós. Sí, necesito un estilista para mañana a las 11. No para las 9, ni para las 10, pero sí para las 11. Sí. Y la manicura, por supuesto. Bien, lo estaré esperando. Hola. Buenos días. Veo que está mejor. ¿Va a algún sitio? Saldremos tú y yo, Liusa. Vivirás unos días en un buen hotel. Te gustará. ¿Liusa? Bueno, Ludmila, Liusa, es igual. Debo llamarte de alguna manera. Este es el trato. Me inyectarás esta cosa asquerosa todo el fin de semana. Tenía un gato cuando era niño, Liuska. Aunque lo patearan, quería a todos. ¿Sabe? Si de verdad quiere que vaya con usted el fin de semana, por favor, deje de compararme con un gato. Es lo primero. Y segundo, ¿qué es esta medicación? ¿Tiene receta médica? Me preguntaba si tenías garras. En serio. El médico me suspendió las pastillas. Solo debo tomarlas si me da una crisis. Es por eso que debo tomar este cóctel de vitaminas. ¿Cóctel de vitaminas? Tendré que llamar a Pavel. Me pidió que lo mantuviera al tanto. No lo molestes. ¿Acaso quieres cancelar nuestro acuerdo? Hola. Reservé unas habitaciones. Pasaporte. Dios mío, esto es precioso. Pasaporte. Por favor. Permítame su tarjeta. Sí, claro. Sí, no es un mal hotel. Aunque necesita una remodelación. Como unos 10 años. Y las flores están marchitas. Disculpe, lo vamos a corregir. Kostia Eugenievich, 2 habitaciones juntas en la planta VIP. El desayuno, acceso al gimnasio y el spa están incluidos en el precio. El importe total por 3 noches, 134.240 rublos. Es increíble. Con eso en mi ciudad se vive medio año. No me avergüences. Sus números son 180 y 181. Ya les llevan el equipaje. Que tengan unas buenas vacaciones. Buen día. Sí, sí, muy bien, te escucho. Te escucho, nos vemos en la recepción. No te preocupes. ¡Qué altura! ¡Qué lástima que haya niebla! No se ve nada. Moscú se volvió muy colorida y alegre con el paso de los años. Sí, construyeron muchos edificios feos, creados por un enfermo. La imaginación de un puñado de urbanistas de la corte. Esto es una réplica de un cuadro muy famoso. Su autor es alumno de Ivasovsky. Los alumnos siempre superan a sus maestros o no los alcanzan, pero nunca se igualan. Este, al parecer, no tuvo suerte si está colgado frente al baño.
Hola, hija. Qué bien que llamaste. Hola, ¿hablaste con mi padre? No, aún no. Mañana iré a la casa donde vive ahora y lo esperaré en la entrada. Mamá, habla claro con él, no sé. Amenázalo con llevarlo a juicio. Hija, ¿llevarlo a juicio? Él regresará sin necesidad de eso. Él es un buen hombre. Ajá, un gran hombre. Incluso en la suite presidencial el whisky es una porquería. ¿Quién está hablando? Olvidé decirte que tuve que mudarme a un hotel por trabajo. Es hermoso como un museo, ojalá pudieras verlo. Sí, claro. Así que estás en un hotel relajándote y yo sin poder pagar a mi tutor. Pero, no quiero hablar más. Pero... adiós. Espera, hija. La comida aquí es muy buena. Debo alimentarme bien. Vamos a ver si la cocinera me puede sorprender esta vez. No tengo hambre, gracias. ¿Y eso por qué? Disculpe, es que no entiendo cómo puede gastar tanto dinero solo en comida. Voy a beber un poco de agua. ¿Listo para pedir? Sí, sí es tan amable. Para la señora, una botella de Chateau Margaux del 80 y un filete Chateaubriand. Yo comeré una ensalada de cangrejo de Kamchatka y pescado fugu. Listo. Excelente elección. Disculpe, ¿qué es lo último que pidió? ¿Nunca escuchaste hablar del pez fugu? Es un plato maravilloso. Claro, si el chef lo corta correctamente. Un error de centímetros y me iré al otro mundo. En un restaurante no se sirve un plato con el que uno se pueda llegar a morir. Va contra la ley. No es ilegal que una persona pueda llegar a arriesgar su vida. Puedo darte una golosina. ¿Quieres? ¿Te arriesgarías? ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste? ¿Kostya? No lo puedo creer. ¿De verdad eres tú o es que acaso bebí demasiado? Rita, claro que bebiste, pero no tanto. Soy yo. Dios, hasta recuerdas mi nombre. Me siento halagada. Sí, nunca olvido los nombres de mujeres bellas. Solo olvida sus números de teléfono. ¿Por qué no me llamaste? Estuve mucho tiempo esperando. Bien, no te perdiste de mucho esperando la llamada. Veo que no has cambiado nada en lo absoluto. El mismo sitio, probablemente el mismo vino. Y ya no estás solo. Por cierto, quiero que se conozcan. Ella es Rita, una actriz maravillosa y con talento. Y ella es mi secretaria. Ludmila. ¿Podría hablar contigo un momento antes que desaparezcas? ¿Vamos a la mesa de al lado? Bueno, tal vez. Sí, Ludmila, discúlpanos, por favor. Adelante. ¿Y bien, Rita? Dime, ¿qué cuentas? ¿Dónde estuviste? No me llamaste ni escribiste. Sí, estuve muy ocupado. Mucho. Querido Kolyan. No. Mejor solo, Kolyan. Sé que no todo en nuestras vidas ha sido fácil últimamente. Me doy cuenta de que probablemente es culpa mía. No me preocupé lo suficiente. No lo suficiente. Buenos días. Veo que se levantó temprano. Buenos días. Hoy hace un excelente día y, como puedes ver, me desperté solo. Sí. ¿Dormí bien y usted? Sí. Pude dormir como un bebé. Sí, la insonorización de este lugar es genial. No se escucha nada. Muy bien. Se ve genial. Le queda muy bien ese estilo.
Maravilloso. Disculpe, ¿quiere hacer un encargo para su señora? Tiene una figura muy bonita. ¿Le gustaría algo entallado? Y podemos abrirle los hombros. No, gracias. Ya tengo un vestido. Por cierto, señor Kostia, hoy debo salir un par de horas. ¿Buscarás a tu esposo? Siempre persiguiendo a tu esposo pródigo. Katia, ¿te ves bien? ¿Están despidiendo a su héroe? Sí, ya todos llegaron. Vamos, que están esperando. Vamos. Hola. Hola. ¡Oh! Disculpen el retraso. Bueno. Brindemos por nuestro pionero en la capital del pecado y el libertinaje. Y por ti también. ¡Bravo! 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 ¿Lista? ¿A dónde vamos? A casa de un viejo amigo. Vaya, realmente tenías algo parecido a un vestido. Te queda bien. Gracias. A mi esposo le gustaba cuando lo usaba. Esta noche voy a convertir en un tabú mencionar a tu esposo, ¿bien? Cuando piensas en tu esposo, tu mirada es tan patética y triste que parece que te hace querer suicidarte. Por lo que hoy, necesito que sonrías. Así que, por un par de horas, ahórrame esa mirada de sacrificio eterno. No, no tengo esa mirada. Es que ahora no puedo dejar de pensar en eso. Inténtalo al menos, a ver si te gusta. ¡Salud! Es más arriba. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, entreguen sus bolsos y teléfonos móviles. Bien, entonces. Tome. Sí. No puedo dejar mi teléfono. Puede pasar algo en casa. ¿Cómo sabré qué hora es? El teléfono debe quedarse. Yo tengo reloj aquí. Y lleves una máscara. ¿Para qué es eso? Muchos invitados quieren permanecer de incógnito. Por lo general, al dueño del club le gustan las fiestas temáticas. No lo sabía. Mi vestido no es adecuado para eso. ¿Adecuado para qué? Tranquila, no te preocupes. A nadie le importa quién eres ni qué aspecto tienes. Mucha gente apenas recuerda su propio nombre a estas horas. Señora, su máscara. Solo queda esa, pero sin duda se irá bien con su disfraz. Gracias. ¿A quién estoy viendo? ¿Ah? ¿Hola? Hostia, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Solo desaparecí un tiempo. Sí. ¿Se conocen? Ella es mi amiga Verónica. Encantado, soy Kostia. Y veo que no viniste solo. ¿Quién es ese espantapájaros? Ah, ella es mi secretaria. ¿Champán? Gracias. Bueno, ¿qué le parece nuestro local? En general, un agradable lugar. Hay un anillo en la copa. ¿Alguien lo olvidó? En realidad, regalo una joya a todos los invitados. Es una tradición. Pero es una lástima que te tocara el anillo. Se dice que indica ruptura. Disculpe, atenderé a los otros invitados. ¡Salud! ¡Salud!
Escucha, Slavik. ¿Y si esperas un poco más para ir a Moscú? Nos graduamos y nos vamos. Katia, ¿perdiste la razón? ¿Por qué lo haría? Yo me voy para irme acostumbrando a Moscú. Arreglaré algunas cosas, arreglaré el apartamento. ¿Y tú te vas después? Claro, cariño. Amigos, brindemos por la reunión. Por la reunión. Señor Coste, disculpe, por favor. ¿Qué hora es? Con tu permiso. ¿Cómo ves? Estoy ocupado. Tu presencia ya genera muchas preguntas. De acuerdo, deje que me vaya. ¿Para qué estoy aquí? Dime cuántas veces debo recordarte que tu sueldo es para que estés aquí a mi lado. Debes estar conmigo hasta el final. La esclavitud se abolió el siglo pasado, por si no lo sabe. Un esclavo no cobra dinero, Ludmila. Tenemos un trato. Además, no entiendo. ¿Es realmente necesario visitar a tu esposo, que te abandonó? ¿Eso importa más que ganar dinero para el futuro de tu hija? Piénsalo bien antes de romper el contrato. Y no te quedes ahí como si fuera el fin del mundo. Llamaré un taxi cuando llegue el momento. Bueno, por fin. Ya estoy aquí. ¡Hostia! Por favor, tócanos algo de música, como en los viejos tiempos. No estoy de humor. Además, bebí un poco y hace mucho que no practico. En otro momento. Kostya, estuve en el concierto en el que te desmayaste, ¿recuerdas? ¿Quieres ver cómo fue? Pasha, de seguro tienes otra sorpresa. Pasha tiene algo preparado. Estoy intrigada, ¿qué será? ¿Otro plato por ahí? No puede ser. Ten cuidado. No soy tan insensible como crees. Debe regresar al hotel inmediatamente y dormir. Todo esto no lleva a ninguna parte. ¿Qué tipo de ataque fue ese? Tendré que llamar a Pavel. ¿Qué eres? ¿Una madre? Cuida de tu esposo hasta que sea viejo si quieres. Y ahórrate tus comentarios. Mi cerebro morirá rápidamente con ellos. ¿Qué miras? Bebe un poco más. No quiero. Estoy mareada. Como quieras. ¿Nos vamos? Tengo cerradura en mi habitación. ¿Nadie entrará? Slavik, yo... No puedo. Eso no está bien. Katia, ya es suficiente. No quiero esto, no quiero aquello. Tus senos han crecido, pero sigues siendo una niña. Hola. Me marcho. Deme mis cosas, por favor. No, disculpe, pero su número lo tiene su acompañante. Disculpe.
disculpe. ¿Va a jugar con nosotros, señora? ¿Qué? No. Lástima. ¿Por qué estás tan serio? ¿Vamos a relajarnos? Ludmila, espera. Espera un momento. Es la ve que espera. ¿Qué sucede esta vez? Pensé que nuestra primera vez sería diferente. Escucha, Katia. Me voy dentro de 2 días. Y no al pueblo de al lado, sino a Moscú. Estaré rodeado de muchas chicas lindas que saben divertirse y no se complican la vida como tú. Espera. Dijiste que estaríamos juntos en Moscú. ¿Y ahora me hablas de unas chicas lindas? Katia, no te molestes. Solo que antes de tu llegada, aún queda 1/2 año. Y no sé si lo nuestro es en serio. Bien, como quieras. De acuerdo. ¿Con qué? Vamos a hacerlo. ¿Te llamo un taxi? Aún tendrás tiempo de buscar a tu esposo. No, hizo lo posible para evitar que esta reunión se diera. ¿Y sabe qué? Rompo nuestro contrato. Sí, necesito el dinero, pero no voy a conseguirlo así. Está solo ahora. Espera. Está bien, me disculpo. ¿Contenta? Lo admito, hice todo lo que pude para evitar que vieras a tu esposo. ¿Por qué? Bueno, te reconciliarás con él, volverás a tu agujero provinciano y mi plan fracasará. ¿Cuál plan? No seré parte de ningún plan. Ludmila, espera. Hace 1 año me desmayé en el escenario. No voy a entrar en detalles sobre eso. Así que debo tomar medicamentos con efectos secundarios. Debido a eso, no puedo tocar melodías elementales. Pero tengo una invitación por mi concierto de aniversario. Dejé de tomar las pastillas para prepararme y poder terminar de manera honorable. ¿Entonces no le quitaron las pastillas? Me ha engañado. ¿Qué le estoy inyectando? Un estimulante muy fuerte. Prohibido, como ya sabrás. No lo haré más. Ludmila, espera. ¿Quieres que te dé más dinero 3 veces más? No necesito nada. ¿Quieres que inscriba a tu hija en un instituto en Moscú? Es su sueño, ¿no? Yo tengo contactos. ¡Qué tentador! Cualquiera en mi lugar se alegraría. ¿Por qué yo? Ludmila, eres la candidata ideal. Espera, solo te pido unos días. De acuerdo, 3 días no más. No olvide que prometió ayudar a mi hija en Moscú. Sí, lo sé. Es el hombre más monstruosamente egoísta que he visto. Querida mamá, ahora estoy en Nueva York. Un amigo me llevó a este popular club nocturno. Al entrar, nos quitaron los celulares y nos hicieron llevar máscaras. Solo diré que aquí hay gente muy solitaria e infeliz dispuesta a comprar amor con dinero. Sentí lástima por ellos. Yo estaba allí y por alguna razón no dejaba de recordarte. Sobre todo tus manos. Cómo me acariciabas la cabeza. Y con qué habilidad hacías panqueques para desayunar. Te extraño mucho, mamá. Volveré a escribirte pronto. Tu querido hijo Georgi.
Colian. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Vine a hablar contigo. Colian, ven a casa, te perdono. Piensa en tu hija. ¿Qué ejemplo le estás dando? Escucha, no tenemos dinero para los estudios de Katia. Ni para las medicinas de tu madre. Colian... No, Ludmila. Como ves, ya comencé mi vida como un hombre. Mis manos ya no huelen a pescado. Ahora siento que tengo alas. ¿Alas? Alas. ¿Y qué haremos, Colian? Enviaré dinero a la medida de lo posible. Luego, ya veremos. Entonces, ¿no regresarás? No, Ludmila. No debiste venir. Perdiste tu dinero. ¿Sabes qué? Aquí tienes mi teléfono. Llámame. Ten. Guárdalo. Ajá. Yo te llamaré. Ludmila. Vete. Vete, Ludmila. Adiós. Espera. Al menos llévate la carta. Toma, la escribí toda la noche. De acuerdo. Vamos. Vete ya. Sí, es para... La leeré. Vamos. Vete ya, adiós. ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué ocurrió? Sí, todo está bien. No tienes que mentir. Ella está interfiriendo, yo la vi. ¿Quién? ¿Por qué haces preguntas estúpidas? Tu ex, claro. Veo que te amargó el día, no entiendo. ¿Por qué se humilla? ¿Hablaste con ella, no? ¿Le dijiste que no debe venir más por aquí? ¿O es mejor que hable yo con ella? No, Natalia. Ya hablé con ella. Lo entendió. No volverá a venir. Está bien. Vamos a la cocina. Hice café. ¿Siete? ¿Ocho? No solo caminará, sino que correrá también. Nuestro jefe la contratará como mensajera. Inténtelo. Inténtelo, puede hacerlo. Vamos. Vamos, señora Larissa. Dios. ¿Por qué me la enviaste a mi edad? ¡Dámelo! Tenga. Hola, Ludmila, ¿eres tú? Sí, mamá. ¿Cómo estás? Bueno. Tania decidió matarme con sus ejercicios. Piensa que si me echa a la calle, Vasily se casará con ella. Y tu hija está descontrolada. Estuvo fuera toda la noche y regresó en la mañana. Dile que se ponga el teléfono, mamá. No creo que venga. No ha salido de su habitación. Espera. ¡Katia! ¡Katia! ¡Katia, ven! ¡Tu madre te llama! Voy. ¿Qué? Hija, hablé con tu papá. ¿Me escuchas? Hice lo que pude. En serio, Katia. ¿Ludmila? No puedo llevarlo a casa a la fuerza, Katia. Está feliz con su nueva vida. Que viva como quiera y que sea feliz. ¿Cómo viviremos ahora? ¿Acaso no puedes hacer nada bien? No grites, por favor, Katia. Estoy trabajando aquí con alguien que tiene contactos en Moscú y prometió ayudarme a que entres en un instituto. ¿Allá en Moscú? Sí, hija, no te preocupes. Estudia mucho y... compórtate. Genial. Bien, mamá, te dejo. Todavía debo llamar a Slavik. De acuerdo. Todo saldrá bien. Te llamo después. Besos.
Podía preguntar primero si podía leerlo. Disculpa. No sabía que tenías un alter ego en Nueva York. Es para mi profesora. Está sola, enferma y tiene un hijo en Estados Unidos. En 2 años no la ha llamado ni una vez, no le ha escrito. Y ella está esperando. ¿Usted quería algo? ¿Está bien? Sí. La verdad es que no. Me siento asqueroso. Vuelvo a tener el brazo rígido. ¿Y si me pasa en un concierto o me da un ataque? Creo que he comenzado esto para nada. Bueno, venga aquí. Siéntese. Vergüenza en lugar de triunfo. No es lo que deseo. ¿Debería dejarlo así? ¿Y no tentar al destino? Mis enemigos estarán felices si me desmayo otra vez. ¿Está mejor ahora? Sí, parece que está mejor. Señor Kostia, dedicó su vida a la música y debería tocar en el concierto de hoy. No dude de usted. Y yo estaré allí y le ayudaré enseguida. Lo hará bien. Lo logrará. Gracias. No sé por qué me comporto como un cobarde. Tienes razón. Lamento haberte molestado. ¿Estás fumando? No, claro que no. Entiendo lo del estilo de vida sano, sin malos hábitos. Escucha, Natalia, me voy a la cama. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Señor Kostia, qué honor. Déjeme acompañarlo. Llegamos un poco tarde. ¿Ya comenzó la velada? Sí, hace media hora. Su actuación será una verdadera sorpresa para mucha gente. No todos creían que vendría. ¿Le contaste a Pavel sobre mi actuación? No, como habíamos hablado, es un poco incómodo, por supuesto. Perfecto. Señor Kostia, está aquí. Lo lamento mucho, me he equivocado con el La menor. No te preocupes, la has interpretado muy bien. Gracias. Damas y caballeros, estoy orgulloso y feliz de informarles que el héroe de nuestra velada, a pesar de todo, consiguió un tiempo en su agenda para estar con nosotros. Amigos, les presento a Kostia Eugenievich. Buena suerte.
Qué bueno que volvió, señor. Un autógrafo, por favor. Gracias a tu trabajo. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Se encuentra bien? ¿Está bien, señor? ¿Qué le pasa? ¿Ludmila? ¿Dónde estás? ¿Ludmila? ¡Ludmila! Ludmila, vámonos. ¡Kostia! Que no llamen a una ambulancia. Llévame al hotel. Señor Kostia. Te lo ruego, Ludmila. Ya llegamos. Ya puede descansar. ¿Descansar? Déjeme ayudarlo. Sí, gracias. Hace mucho que no hacía esto. ¿Cómo estuve? Estuvo increíble. Quedé sin palabras. Es realmente una leyenda viva. Esa es una expresión interesante. ¿Puede una leyenda estar viva? Escucha, Ludmila. No pensé que diría esto, pero... muchas gracias. Sin tu ayuda, esta velada nunca hubiera sucedido. Y si esa invitación no la hubieras dejado accidentalmente sobre el piano... No la dejé accidentalmente. Sabía que tarde o temprano le interesaría. Tu esposo es un idiota. Él no entiende nada sobre mujeres. No hable así. Es momento de poner fin a esto. ¿Qué? Dije que no sería una mala idea colocar flores en el jarrón. Sí, claro, ahora voy a pedir unas. Buscaré el jarrón. Lamento haber tardado. No encontraba el jarrón. ¿Por qué hace eso? No es momento para el champán. ¿No es momento para el champán? Para mí lo es. Démela. Mientras estabas fuera, llamaron de recepción. Tu esposo está abajo. Quiere hablarte. ¿Con Leanne? No puede ser. Tal vez no sea tan idiota, ¿no? Regresaré rápido, ¿de acuerdo? ¿Estará bien sin mí? Por supuesto. Ludmila, buena suerte. Disculpe, recibí una llamada en la suite presidencial diciendo que mi esposo estaba aquí. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? No, qué extraño, no había nadie aquí. ¿Nadie? No. ¿Había otro recepcionista? No, solo yo. ¿Nadie? ¿Puedo ayudarle en algo? Espere, pero Colleen no sabe dónde estoy. No puede ser. ¡Rápido! ¡Señor Kostia! ¡Señor Kostia!
Hola, hola. Hola, ambulancia. Vengan inmediatamente al Hotel Grand Royal. Hay un hombre enfermo, envenenado. Vengan rápido, número 181. Es urgente. Alas. Episodio 3. ¿Por qué hizo eso? Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Me condenaron a tomar unas pastillas que me quitan todo lo que es importante para mí. En unos años, seré un vegetal que se pudrirá en la más absoluta soledad. No soy para nada feliz. Vaya final el mío. Elegí una nota hermosa para acabar mi sinfonía. ¿Por qué llamaste a la ambulancia? No sé, creo que se puede disfrutar de la vida de cualquier manera. Existen algunas pequeñas alegrías en la vida. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Panqueques con crema? Señor Kostia, me refiero a esos momentos únicos que nos dan, no sé, comunicación, viajes, arte, amor al fin y al cabo. No hay personas en su vida por las que le gustaría vivir un día más. Qué ingenua eres. No tengo a nadie. Siempre he sido solo yo en mi vida. No puede ser. No hay una persona por la que cambiaría de decisión. O al menos posponerla. Realmente no hay ni una sola persona a la que quisiera ver antes de... Tal vez haya una. Hola. Oye, dime dónde estás. Te llamé 5 veces. Es que mi turno ya terminó. Estoy en casa y me estaba duchando. Tu turno realmente termina cuando yo lo diga. Necesito que estés disponible a las 24 horas. Pero Iván está de turno. No lo entiendes, ¿cierto?
Te estoy pagando extra por estar en mi lugar cuando yo te diga, ¿entiendes? Vístete y ven a mi casa en... Miss My Lobo, tienes 15 minutos. ¿Me dejarás dormir esta noche, malcriada? ¡Déjame en paz! ¡No me molestes! Señor Costia. Señor Costia. Señor Costia, ¿qué le ocurre? Señor Costia. ¿Qué? Dios, ¿qué le sucede? Ludmila, ¿qué está ocurriendo? Ay, me asustó. ¿Qué tomó? Pastillas de menta. Las toman los vagos para lavarse los dientes, ¿quieres? No, gracias. Dígame, ¿cuándo nos vamos? Después de comer. Pero deja las falsas esperanzas. Este viaje no me hará cambiar de opinión. Desde hoy tenemos un nuevo contrato. Me dejarás en cuanto te lo pida. Donde quiera que estemos o lo que sea que estemos haciendo. ¿Sí? Vaya a vestirse. ¿Sí? Sí, hija. Escucha, necesito ir a Moscú. Iré mañana por la mañana. Espera, ¿Moscú? ¿Qué sucedió? Todavía te falta medio año para inscribirte. ¡No puedo esperar tanto! Realmente tengo que hacerlo ahora y no tengo por qué explicar nada. Katia, cálmate, por favor, tranquilízate. Lo solucionaré. Dame un par de días. Me pagarán bien y conseguiré una habitación para las dos. Pero dime, ¿por qué no puedo ir ahora? Katia, debo irme por trabajo. Un par de días, tal vez tres. ¡Entonces cancela tu viaje! Entiéndelo, no puedo. Muy bien. No esperaba eso de ti, mamá. Entonces me quedaré en casa de mi padre con su mujer. Katia, entendiste mal. Katia, Katia. ¿Qué sucedió? ¿Eres feliz con tu familia? ¿Vives momentos únicos? Señor Costia, ¿podemos posponer el viaje unos días? O tal vez pueda recomendarle otra enfermera, quizás una con más experiencia. En realidad no soy una experta, solo terminé un curso y no soy especialista. ¿Estás demente? ¿No me dejaste morir en paz cuando yo quería? ¿Y ahora quieres irte? No quiero otra enfermera. O vienes conmigo, o no iré a ninguna parte. Y esto se acaba ahora. Natalia, ¿tenemos algo de comer? Los cerdos comen. Colian, en la nevera hay ensalada de verduras si quieres almorzar. No puedo comerla. No quiero ensalada. Eso es comida, Colian. Y sana, por cierto. Natalia, trabajé dos turnos. Quiero comer algo más. Pollo con patatas, no sé, albóndigas, sopa por una vez. Está bien, solo una vez.
Te haré unos huevos. Natalia, debo contarte que mi hija viene por unos días y no tiene dónde quedarse. Y bien, pensé que tal vez ella... ¿Y su madre? Debe vivir en algún sitio, ¿no? No se queda en la calle. Natalia, ¿qué haces? Natalia, ¿qué dices? Es mi hija, ¿no? Es solo por unos días. Ay, de acuerdo. Un par de días no es nada, pero... No quiero que Ludmila la deje siempre contigo. Primero es un par de días y luego es para siempre. Me gustan los niños, pero no de cerca. No, ella no es así. Lo que digo es cierto, Colián. Tal vez tu ex ya te encontró sustituto hace tiempo. ¿Quién, Ludmila? ¿Quién la querría? ¿Irás a Moscú? Muy bien. Trae a tu madre a casa por el cuello. ¿Por qué quiere quedarse en Moscú? ¿Me hiciste el desayuno? Hazlo tú misma, no te cuesta nada. Bueno, Dios escucha. Y seguro te castigará por eso. Y a ti te castigó. Por cierto, Tania me dijo que te vio delante de la nevera por la noche. Dime, ¿cómo caminas hasta allá? ¿O es que acaso te salen alas por la noche? ¿Qué? ¿Ya te vas? Sí. Me alegro. Señora Larisa, ¿por qué está tan triste? No se preocupe, no se quedará sola. Vasily y yo nos mudaremos aquí. Oh, sí, tanta basura. Está acumulando polvo. Botaré todo, todo. Claro que no. Tal vez Vasily se casó contigo, ebrio. Pero mi Ludmila vendrá pronto. Y todo volverá a ser igual. Ludmila no regresará. A menos que sea completamente estúpida. Sí. Claro que sí. Bueno, ¿dónde estabas? Oh, ahí está, esa mirada otra vez. ¿Qué? ¿Hay un esposito en el horizonte? Sí, debo hablar con él. Y ese momento es ahora. Ya te expliqué varias veces que me es difícil conducir en la oscuridad. ¿Me entiendes? Lo entiendo. Por favor, no tardaré mucho. Corres cada vez que él silba. ¿Conoces la palabra orgullo? Señor Kostia, el orgullo no tiene nada que ver con esto. Mi hija decidió quedarse con él y debo asegurarme que no la deje en la calle. ¿Cuánto me alegro de que el destino me ahorrara las alegrías de la vida familiar? Todos a tu alrededor viven como un zombie. Es obligatorio casarse, tener hijos, pedir un préstamo y ahorrar para las vacaciones una vez al año. Y si una persona vive de otra manera, y si una persona elige la libertad, es porque algo le sucede. ¿Sabe qué? No creo que una persona que cambie un café en Italia y un pastel cerca de la ópera de Viena por una familia sea un zombie. Es que hay algo más aparte de sus alegrías personales. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Podemos sacrificarnos por la persona que amamos. ¿Sabes cómo acabó la gata Liuska? ¿Otra vez con lo mismo? Me lo prometió. La que más la acariciaba la ahogó. Piénsalo cuando visites a tu esposo. Hola, Colián. Gracias por apartar tiempo. Sí, acabo de salir del trabajo. Vamos a sentarnos.
Dime, ¿qué haces en la noche que no puedes quedarte con tu hija? Tal vez no viniste aquí por mí, ¿no? ¿De qué hablas, Colean? Escucha, tengo prisa. Solo tengo una hora libre. Hablemos de Katia. No me gusta lo que está sucediendo con ella. Está molesta siempre, no dice nada. Por favor, sé comprensivo con ella. Inténtalo. Está atravesando una etapa difícil. ¿Me escuchaste, Colean? Tu jefe te dejó salir durante una hora. ¿Acaso me dirá cuánto debo hablar con mi esposa? Katia me lo contó todo. ¿A dónde irás con él? Colean, ¿qué haces? ¿Decidiste estar con las dos? Vives con Natalia y tienes a tu esposa a tus pies como un perro. Entiendo que estés molesta. No te traté bien. Pero así es la vida. Pero es que estoy muy confundido. Puede que aún no me haya decidido. ¿Indeciso? Cuando te decidas, me avisas. Debo irme. Se lo prometí a mi jefe, no puedo fallarle. Espera, Ludmila, no vayas. Estás casada. No te avergüences delante de la gente. ¿O es cierto lo que dice Katia? Que cambiaste a tu hija por un hombre rico, ¿no? Dímelo. Qué belleza de paisaje. Es hermoso, ¿no? Escuche, ¿por qué no paramos? Mire estos paisajes otoñales. Me recuerdan mucho a las pastorales de Carovin. Me parece húmedo, sucio y asqueroso. Además, está anocheciendo. Eso pasa por perder una hora. Espero que la reunión valiera la pena. ¿Convenciste a tu esposo de que regrese? Señor Kostia, no debería cambiar el tono por el bien de este viaje. Yo me peleé con mi esposo. Bueno, lo lamento. Disculpa. No lo lamenta. Bueno, está bien. Pero no entiendo. ¿Estás contenta o molesta? Estoy molesta, señor Kostia. Vine hasta aquí para llevar a mi esposo a casa. Entonces, ¿por qué viniste conmigo? ¿Habla en serio? ¿Me dio un ultimátum? ¿Acaso tenía elección? Siempre hay elección. Pudiste irte sin más. Qué conversación tan estúpida. Pues bien, aquí está la Casa Encantada. Entremos. ¿Estos son sus padres? Sí. Mi padre hizo este cementerio conmemorativo. A juzgar por estas fotos, ustedes eran una familia feliz. Nunca lo fuimos. Mi padre era músico, pero no tuvo mucho éxito. Pasó toda su vida como segundo violinista en una orquesta de provincias. Como profesional, se dio cuenta de mis habilidades y empezó a desarrollarlas. Esto es lo que hay detrás de este instrumento. Pasaba 7 u 8 horas al día. No me dejaban salir y no me dejaban jugar fútbol
con los otros niños. Si no obedecía, mi padre me castigaba con una regla. Con esta, en los dedos. ¿Y su madre? ¿Mamá? Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 9 años. Desapareció sin dejar una carta, sin decir nada. Cuando se fue, mi padre empezó a beber mucho y me pegaba más. Pero probablemente le esté agradecido. Si no fuera por él, no sería lo que es hoy. Ludmila, no lo entiendes. Tenía que triunfar para que mi mamá regresara. Estaba tan seguro de que un día un cartel con mi nombre le llamaría la atención. Y ella aparecería. Y hasta empecé a creérmelo. ¿Y ella? Nunca apareció. Ludmila, dormirás en mi habitación. No quiero estar allí para nada. Sí, claro. Claro. Adelante. ¡Natalia! Mira quién llegó. Te presento a mi hija. Ella es Katia. Hola, Katia. ¿Ves cómo vive papá ahora? A 20 minutos está el centro. Hay muchas tiendas. Ya no es como antes, ¿verdad? Sí, veo que te adaptaste muy bien. No como yo. Katia, por fin nos conocemos. Ponte cómoda, por favor. Te prepararé una habitación. Eres una pésima actriz. Toma unas clases de actuación. Hablaré con ella ahora. Natalia, no te preocupes. Yo me encargo. Tranquilo, Colián. No te preocupes. Conseguiré acercarme a ella. Nada destruirá nuestra felicidad. Señor Piotr, gracias por aceptar pasar su día libre con nosotros. Adelante. Kostya, ¿cómo podía decir que no? Por cierto, me gustaría presentarle a mi... asistente. Mucho gusto. Ludmila, ahora les traigo el té. Kostya, pasa por nuestra universidad alguna vez, ¿sí? Y habla con los chicos. Eres nuestra celebridad, el orgullo de nuestra ciudad, ¿no? Señor Piotr, los adolescentes no son lo mío. No me llevo bien con ellos. Dígame, ¿consiguió averiguar algo sobre lo que le pregunté? Bueno, sí, envié la consulta ayer. Pero aún no hay respuesta, es un caso viejo. Nadie buscó a tu madre, excepto tu padre. Y él solo lo hizo una vez. Sí, cuando desapareció tu madre. Pero espera. Hubo un caso hace unos 16 años. ¿Recuerda quién? ¿Quién la buscaba? Una chica joven. Tú no lo recuerdas, claro. Ella intentó encontrarte por mucho tiempo. Quería que reconocieras a su hijo. Quería hablar con tu padre, pero él no quiso hablar con ella. Y fue entonces cuando intentó encontrar a tu madre. Pero no lo logró. Ahora que te veo, me quedo maravillado, Kostya. El chico es una copia de ti. Julia dio a luz a un hijo. ¿Hace 16 años? Me acordé de nuestra Julia. Espera un momento, tómese el té.
Señor Gostia, no se altere, ¿me escuchó? No está permitido, ¿recuerda? Lira. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con Julia. ¿Está aquí? Sí. No está muy lejos. En el cementerio. Espera, ¿cómo? ¡Púdranse todos! ¡Váyanse antes de que llame a la policía! Por favor, dinos qué le ocurrió. ¿Y usted quién es? Tía Lira, ¿por qué gritas? ¿Qué sucede? Son negocios. Ve a tu habitación. Vuelve a estudiar. ¿Es él? Descubrió que estaba embarazada un mes después de que te fueras. Intentó encontrarte, pero fue en vano. Yo no sabía nada. Estaba en el extranjero. Le dije que abortara. Y ella se negó. Porque te quería, idiota. Tenía diabetes. Los médicos dijeron que no podía tener al bebé. No hizo caso. El parto le provocó una complicación. En el corazón, quedó inválida enseguida. Hace 8 meses, enfermó mucho. Necesitaba una operación costosa, pero no teníamos dinero. Entonces encontré tu página web y escribí una carta cada semana a la dirección indicada para la correspondencia, pero nunca respondieron. Así que todos dependemos de una correspondencia. ¿Qué? ¿Quién toca? Ilia, ¿quién más? Tiene tus genes. Está mal. Es fa sostenido. Mal otra vez. Es fa sostenido. Debo decírselo. ¿A dónde vas, idiota? Se equivoca una y otra vez. En el mismo sitio. Debo corregirlo. No te atrevas a ir a verlo. ¿Qué quieres de él ahora? ¿Te lo llevarás de aquí? No dejaré que eso pase. Lo crié como si fuera mío. Eso sí. Conoce la historia de su madre y te odia. Así que, lárgate de aquí. Ludmila, siéntate conmigo. Arruiné la vida de todos mis seres queridos. No sabía nada. Estoy segura de que si lo hubiese sabido, habría actuado de otra manera. Es increíble. Estoy completamente solo. Señor Kostia, eso no es cierto. Ahora sabe que tiene un hijo. Tiene mucho que darle si eso quiere. No. Me odia. Yo también odiaría a un padre así. No creo que padre e hijo no puedan entenderse y perdonarse. Solo tiene que darle la oportunidad de que lo conozca y lo quiera. ¿Por qué iba a quererme si arruiné la vida de su madre? Dime, ¿amas a tu esposo después de todo lo que te hizo? Él es muy buen padre y un hombre decente. Un buen padre, un hombre decente. ¿Te escuchaste? Te pregunté otra cosa.
Bueno, ya está. Ya basta, es hora de que descanse. ¿Cómo te volviste así, Tu familia te utiliza descaradamente. Tu esposo te traicionó. ¿Por qué? ¿Por qué sigues siendo leal con esas personas? Toda mi vida soñé con dedicarme al arte. Y me inscribí en la Universidad Estatal de Moscú, en la Facultad de Historia. Lo cual era increíble para los estándares de nuestra ciudad. Hasta el tercer año, no vi lo que me estaba ocurriendo. Y mucha gente me profetizó un futuro brillante. Pero, ¿entonces ocurrió algo? Sí ocurrió algo. Mi padre murió. Durante la crisis, invirtió todos nuestros ahorros en una empresa. Cuando murió, nos quedamos sin nada. Mi madre tuvo que ir a trabajar. Pero un día se embriagó y tuvo un ataque. ¿Y decidiste quedarte con ella? Tomé la única decisión correcta en aquel momento. Entonces llegó Colián. Era tan tierno, tan cariñoso. Escuchó mis historias sobre arte por horas, claro, sin entender nada. Y yo caí rendida. Un año después llegó Katia. Amo a mi esposo. Nunca me lo pregunté. Людмила. Supongo que tienes razón. Es hora de que vaya a la cama. Y tú también. Hola, Tolia. ¿Puedes enviarme la dirección de Slavik en Moscú? No, él me la envió, pero la borré por mensaje, sí. Ajá. Ahora lo escribo. Gracias. Adiós. ¿No sabes llamar a la puerta? ¿Tú no sabes limpiar? La señorita Perfección no tolera la suciedad. Si quieres conservar a mi padre, tendrás que aguantarme a mí también. Ahora vendré a Moscú seguido porque mi prometido vive aquí. Así que voy a quedarme con mi padre. ¿Entendiste? ¿Por qué no en casa de tu prometido? No dejó ninguna dirección. Entonces no te espera. Si te vas de aquí, no tendrás dónde quedarte. Pero si me ayudas a quedarme con tu padre, podrás vivir aquí todo el tiempo que quieras. Te aconsejo que lo pienses bien mientras limpias. Mi hija no contesta el teléfono. Llamó al señor Piotr. Ayer no hablamos. No llamó para nada. No la encontraron en 20 años. No la encontrarán ahora. De todos modos, cambié de opinión. No quiero conocerla. Y tú puedes irte. No me voy a ninguna parte. No dejaré que se rinda tan fácilmente.
Mi madre me abandonó y se fue muy lejos de mí. La mujer que una vez amé murió maldiciendo mi nombre. Mi hijo me odia. Mi salud es mala. Y luego estás tú, con ese esposo tuyo. Es un final natural y no deberías alargarlo. Como una obra de teatro mediocre. ¿Qué? ¿Estás sorda? Deja de meterte en mi vida. ¿Quién te crees que eres? Tú eres más perdedora que yo. Hola, sí. Sí. ¿Qué? ¿La encontraste? ¿Dónde? ¿Qué es? Un manicomio. Ella está aquí. ¿Cuánto tiempo? No tengo ni idea. Espero que no mucho. No pasaría un minuto en un lugar como este. Espero mucho para esto. Estará bien. Vamos. Por favor. Ya basta. Deja de decirme que todo estará bien. Bienvenido, señor Kostia. Buenas tardes. No esperábamos que viniera hasta aquí. ¿Cómo supo quién soy? Bueno, ¿quién no le conoce? Sobre todo en este lugar. ¿Cree que pueda hablar con ella ahora? Claro. Lo llevaré con ella. Sobre todo ahora que está de paseo. A los 32 años su madre empezó a escuchar voces. ¿Sabe lo que eso significa? La verdad es que no. Las alucinaciones auditivas son uno de los primeros signos de esquizofrenia. Por suerte, Elena era una persona culta que no creía en fantasmas. Rápidamente ella se dio cuenta de todo lo que estaba mal. Su madre y yo esperábamos poder vencer la enfermedad, pero las recaídas se producían con regularidad. La enfermedad progresaba y cada vez volvía de forma más grave. ¿Por qué yo no sabía nada? ¿Por qué no lo sabía mi padre? Fue decisión de su madre. Su padre no quería dejarla ir. Era un hombre poco instruido en asuntos médicos. Lo que más temía Elena era hacerles daño. Temía que si se quedaba no pudiera ser tan bueno en la música. Ella necesitaba cuidados especiales. Ella realmente le quería mucho. Un momento. ¿Quiere decir que ella estuvo aquí todo este tiempo desde que se fue? Sí. Solía tener periodos de relativa estabilidad en los que aún recordaba quién era ella. Solíamos llevarle todos los recortes sobre usted y ella los pegaba en su álbum de recortes. Thank you.
¿Alguna vez se te ocurrió que toda la idea que tenías de tu vida y de ti mismo cambia en un día? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Ahora no sé qué pensar de mí mismo y de mi vida. No tengo una respuesta a su pregunta. Pero lo que sí sé con certeza es que nunca es demasiado tarde para descubrir que te amaron. Ella lo amó toda su vida. E hizo un sacrificio por usted. Otra vez esa mirada. ¿Qué sucedió? Llamé a Katia. Le dije que su papá y yo debíamos hablar con ella y... Te dije que no iba a ir a ninguna parte. Sería un tonto si te cambiara por otra. La felicidad no es un punto en algún lugar cerca del horizonte del que tienes que huir. La felicidad es algo que puedes tener ahora mismo. Katia, Natalia, llegué. Si empiezas a comunicarte contigo mismo y te pones tareas que te inspiren, lo lograrás. ¿Qué vamos a cenar? ¿Compro un pastel para el té? Colian, yo no como después de las 6. Y Katia tampoco. En realidad, ahora es al revés. ¿Y desde cuándo? Desde el día de hoy. La felicidad consiste básicamente en eso, ser feliz. Terminaremos pronto, disculpa. Con lo que tienes ahora. No significa no aspirar a nada, sino estar contento. Cuando empiezas a estar satisfecho con lo que tienes, empiezas a tener fuerza. Y sean cuales sean las cosas importantes en las que estás ocupado, deberías dejarlo todo a un lado y venir a ver a tu madre. Créeme, Georgi, si no lo haces, no podrás perdonártelo nunca. No te sorprendas cuando te enseñe tus cartas. Las escribí en tu nombre para que tu madre tuviera un sentido en la vida. Espero que tomes la decisión correcta, Ludmila. Espérame, ahora regreso. Aquí están tus honorarios. Añadí un poco más por mi mal carácter. Gracias. Bueno... Sí. Debo irme. El taxi espera. Al ver que todo salió bien, creo que hice lo que vine a hacer. Adiós, señor Kostya. Ludmila, muchas gracias. Gracias a usted también. Lo recordaré siempre. Sí, sabía que la reunión sería un éxito. Se lo dije a todos. ¿Lo sabía? Sí, salió muy bien. El proyecto se desarrolló de forma ordenada y con muy buenas ideas. Eso. Hija. Fue lo que yo le dije hace... Katia. Hija mía, ¿cómo te extrañé? Hola. ¿Tu papá? Hola, mamá. ¿Te compró ropa nueva? Sí, todas gracias a Natalia. Hizo un gran trabajo. Debes darle las gracias. Al menos alguien se preocupa por mí. ¿Por qué dices eso? Disculpa, no podía dejar de ir.
¿Quieres que pasemos por Moscú unos días antes de irnos, sí? Te llevaré al museo si quieres. ¿Mm? Hija. ¿Y papá? ¿Llegará tarde? No, él quería venir, pero pensé que era mejor que no lo hiciera. Mamá, escucha, hice un cambio de planes. Me quedaré con papá y Natalia. No iré a casa. ¿Cómo? Oye, ¿realmente no te das cuenta de que no tengo futuro en nuestro pueblo? Me iré a una escuela local como Slavik. Así tendré más posibilidades de ir a la universidad. Espero que tu jefe cumpla su promesa. Espera. Dijiste que odiabas a Natalia y que no es buena actriz. Bueno, resultó ser una mujer genial. Sabe mucho sobre moda. Y hasta me llevó a la peluquería. Bueno, estaré bien. Así que no me esperes. Vete sola a casa. Dime, ¿por qué me miras así? ¿Por qué no te alegras por mí? Por fin tengo la oportunidad de tener un futuro. Estoy feliz, hija mía. Estoy muy feliz por ti. Debes estar haciendo lo correcto. Gané algo de dinero para ti. Es para ti. Mamá, ¿qué haces aquí? Hay mucho dinero. Hija, cuídate. ¿Ya te vas, mamá? Mamá, mamá, mamá. Debo irme. Mamá, hablemos un poco más. Discúlpame. Mamá. ¿Ludmila? Perdí el tren. ¿Puedo dormir aquí por última vez? Ludmila, por supuesto. ¿Qué sucedió? Ya nadie me necesita. Nadie. No tengo nada más. Entonces, no tenemos nada que perder. Ninguno de los dos. Si quieres que me detenga, dímelo. Alas.
¿Qué hace tu maleta ahí? Tenga, madame. Esto le alegrará el desayuno. Gracias. Ludmila. No hables. Por favor, no digas nada. Yo hablaré y así evitamos el mal rato. Entiendo que no necesitas una relación, ni un hogar y todo lo que conlleva. Kostya, vamos. Vamos a desayunar juntos. Nos despediremos como amigos. No lo entiendo. ¿Por qué tanta prisa? Quédate otra noche. Una semana. ¿Quieres quedarte en Moscú para siempre? Te puedo conseguir un apartamento. Kostya, me alquilarás un apartamento. Pero yo no me sentaré a esperar todo el día a que me llames, esperando a que decidas visitarme. No puedo hacerlo. Ludmila, te estoy ofreciendo libertad. ¿Qué quieres? ¿Que nos hagamos promesas? ¿Que nos juremos amor eterno? Dime por qué debes estar atada a alguien. No necesito nada. Llama un taxi, por favor. Ludmila. No olvides tomarte las píldoras, ¿sí? Las dejé en la cocina, en el cajón de la mesa. Buenas tardes. ¿Me permite la maleta? Adiós. Espere, espere. ¿Olvidó algo? Espere. Ludmila, Ludmila, escucha. Hace mucho tiempo que no estoy con una mujer que amo, y no quisiera perder esto. Vamos a intentarlo. Por favor, intentemos estar juntos. Intentemos ser una pareja normal. Ya sabes, comiendo tus panqueques con crema. Kostya. Kostya, no quiero que te arrepientas. Como dijiste, eres quien eres. Y yo también soy quien soy. Solo me permití un pequeño sueño. No, Ludmila, no es así. No tengo ni idea de quién soy y tú tampoco sabes quién eres. Ya no puedo ser feliz con la música. Tal vez yo pueda ser feliz contigo. Y tal vez pueda hacerte muy feliz. Ludmila, tengo mucho dinero guardado. No tendremos de qué preocuparnos. Podremos vivir juntos. Libres, como queramos. Entonces, Ludmila, decídete. Ludmila. Lo intentaré. Mira lo que encontré. Estás aquí con Plácido Domingo, ¿verdad? Ah. ¿Nos la llevamos? No, no. Bótala. Y esto también irá a la basura. No puedes tirarlo todo a la papelera. Hola. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué ocurre aquí? Estamos recogiendo porque nos vamos. ¿Se van? Sí. ¿A dónde?
Un momento, no entiendo nada. ¿Los dos? Sí, los dos. ¿Qué te sorprende? Primero Nueva York, luego Madrid. Ludmila quiere ver los originales del Bosco y luego veremos. Sabes que nunca me quedo en un mismo lugar. Espera, ¿y quién se va a encargar de tus cosas? ¿Qué dirá el doctor? Pavel, Pavel, no te preocupes. Vamos a abrir la botella que me regalaste para Navidad. Aunque tú entiendes muy poco, porque no debo abusar, ya sabes. Llevo mucho tiempo bebiéndome todo el alcohol de esta casa. Vámonos. Muy bien. Por aquí. Nos vemos. De acuerdo, adiós. Colián, ¿qué tal? ¿Ahora vives en la ciudad? Hola, Esteban. Oye, ten cuidado donde pisas. Sería una lástima que ensuciaras esos zapatos tan elegantes. No seas así, Esteban. Escucha, ¿por qué no nos sentamos? Como me fui así, ni nos despedimos y no estuvo bien. ¿Tienes tiempo? ¿Por qué no iba a tenerlo? Soy un hombre libre. No como tú, no tengo prisa. Mi esposa está en casa de mi suegra y mis hijos son mayores. ¿Qué haré en casa? Yo solo, vámonos. Me alegro verte, Esteban. Vamos, subamos al auto. Es un milagro. ¿Por qué está abierta la galería a esta hora? Y no hay nadie. Vaya, eres muy guapa para ser una reclusa. Discúlpenos por llegar tan tarde. Seremos rápidos. ¿No le dijiste nada? Cada vez me sorprendes más. No debes apresurarte esta noche, querida. La galería está abierta esta noche especialmente para ti. ¿Para mí? Por supuesto. ¿Cómo es que podría negarme a este hombre? Tiene un carácter terrible, pero tiene talento. Y yo respeto el talento, ¿sabías? Mañana continuará esta exposición en una gira mundial. Y esta noche es la última noche para verla. Disfrútenla. ¿Sí? Soy yo. ¿Quién es yo? Katia. ¿Qué quieres? Bueno, ¿qué crees? Debemos hablar. Ahora no es el momento, ¿sí? No me iré hasta que hablemos. Me quedaré aquí gritando hasta la mañana. ¿Perdiste completamente la cabeza? Sí, la perdí. No contestas ninguna de mis llamadas y sales con mujeres en Facebook. Basta, Katia. No grites, no pensé que vendrías. ¿Cómo que no pensabas? Tú, cuando me dijiste que estaríamos aquí juntos en Moscú, ¿me estabas mintiendo? ¿Por qué lo creíste? ¿Qué querías de mí? Solo tengo 17. ¿Pensabas que nos casaríamos? ¿Acaso viniste a pelear? Lo lamento, no tengo tiempo. Tengo invitados. Ah, invitados. Me encontraste una sustituta. Me mentiste para que me acostara contigo, ¿no es así? Pues sí. Estarás de acuerdo en que ahora no hago nada, es perfecto. No dejes que tu esposa se dé cuenta, si no, será una molestia. No, casera, hola. Adiós. ¿Qué ocurre aquí? ¿A quién trajiste? ¡Qué olor! Señora, usted ofende a la clase obrera. Dígame, ¿a qué podríamos oler? No cultivamos rosas. Natalia, ¿qué haces? Mis amigos, ¿amigos? Están aquí. No son amigos, son gentuza. Y esa gentuza está bebiendo cerveza en mis vasos. ¿De quién está hablando? ¿De nosotros? De ti, por supuesto. Ahora recoge tus cosas y lárgate de aquí. Natalia, ¿qué haces? Amigos, un momento, amigos. No se vayan. Amigos. Buena suerte, amigo. ¿Estás demente? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién me creo yo? Deberías mirarte a ti. Esperaba poder convertirte en una persona decente. Hice todo lo que pude, pero parece que te entrenaron. ¿Sabes qué? Estoy harto de todo esto.
Eres como una espina en mi garganta. Aguanté a tu hija, a esa mocosa inútil, haciendo el papel de la buena madrastra, solo para complacerte todo este tiempo. Espera, Katia. ¡Katia! ¡Espera! ¡No puede ser! ¡Katia! No puedo estar contigo. No puedo respirar aquí. ¿Tú eres el que no puede respirar? Apestas a alcohol como un vagabundo. Eres una bruja controladora. Toda esta farsa, ensaladas para cenar. Tus amigos son unos engreídos. No eres mejor que nosotros. No sé quién te crees. ¿Y sabes qué? No eres mejor que mi Ludmila. ¿Entendiste? Vete de aquí. Te doy 24 horas para que te largues de aquí. ¿A dónde iremos, Siva? A Francia, luego a Alemania. Edward me quiere en Europa. ¿Dónde no te quieren? Aquí, por ejemplo, está nuestra invitada. Reconoció tu obra a primera vista. Sí. Es muy interesante. Y dime qué te pareció mi obra. Ludmila, cuéntale, no seas tímida. Bueno, ¿cómo decirlo? Tus cuadros los recuerdo emocionalmente. Cada pincelada como una agonía. Y cada pincelada como si tuviera que romper los grilletes para poder estar en el lienzo. Es la mejor descripción que escuché en toda mi carrera. ¿En serio? Cualquiera diría que tienes una vida muy difícil. Ay, por Dios. Los arquetipos de la angustia popular hablan a través de mí. ¿Qué vas a exponer después de mi obra? Una colección privada de pintura florentina. Ippi, Verrocchio, Masaccio y la joya de la colección de Botticelli. Si no te importa, Botticelli puede rivalizar con tu genio después de todo, Siva. ¿Y a usted? ¿Le gusta la escuela florentina? Tengo una reproducción del nacimiento de Venus junto a mi cama. Y de hecho creo que nadie pintó nunca una mujer tan hermosamente como Botticelli. Bravo. Bueno, salud por eso. Esa eres tú de verdad. Me encanta escucharte. Necesito la mejor habitación que tengan. ¿Sí? Y también necesito entradas para la mejor exposición. ¿Puedes hacerlo? Muy bien. Gracias. Oh, buen día. Me gustaría contratar... Hola, Colian. Lamento llegar tarde. Probablemente es la primera vez en años. Pero no te preocupes, no tardaré mucho. ¿Nos sentamos? Bueno, Colian, te daré el divorcio y no tendrás que explicarme nada. ¿Y qué? ¿Solo así sin decir nada? ¿Esperabas un escándalo? Entiendo por qué me dejaste. ¿Qué viste en esta vida viviendo conmigo? Aparte de una ventanilla de camión sucia. Pescados muertos y una esposa eternamente cansada. Me alegro de que consiguieras algo mejor. ¿Mejor? ¿Entonces conseguiste algo mejor con ese músico? Así es. Ahora te entiendo mejor que nadie. ¿Qué piensas hacer? ¿Quedarte en Moscú? No, Kostya quiere viajar, o mejor dicho, nosotros queremos. De todos modos, Kolian, no volveré al pueblo. Le enviaré dinero a Katia todos los meses.
Bueno, ya debo irme. Espero que seas feliz. Dale un beso de mi parte y dile que me llame más seguido. Antes de que me digas nada, ya lo decidí y me voy. Recétame algo más fuerte. ¿Tuvo otro ataque? ¿Cuántas veces han ocurrido esta semana? Tuve una semana muy emocionante. También te habrías desmayado si la hubieras vivido. Solo dame la receta. No. Señor Costia, no le recetaré nada hasta que hagamos más pruebas. Me temo que su tumor sigue creciendo y su estado empeorará significativamente. ¿No crees que deberíamos hablar? ¿Sobre qué? ¡Despierta, papá! Tu mujer nos ha pedido que dejemos la casa esta noche. ¿Y todavía preguntas sobre qué? ¡Sobre nuestro futuro! Futuro parece que solo lo tiene tu madre ahora. Se va con ese Tchaikovsky. Feliz y radiante. Nunca la había visto sonreír así. Dime, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué voy a hacer? Regresaré al camión y ya. Y tú ya eres una chica adulta, ¿verdad? Te las arreglarás tú sola. Si quieres, vienes conmigo. Si quieres, quédate aquí. No te lo prohibiré. ¡Ah, quedarme! ¡Qué genio eres, papá! ¿Qué haré aquí, sola, sin dinero? ¿Ah? ¡Tú! Eres un perdedor, ¿sabes? Lo arruinaste todo. Eso es lo que mi abuela dice de ti. ¡Dios! ¡Te odio! ¿Qué es eso que tienes? Ah, nada grave. Me golpeé con la puerta del armario. Tengo grandes noticias para ti. Reservé una habitación en Nueva York dentro de 15 días. De allí, iremos una semana a París y nos quedaremos en Jorge V. Es como a ti te gusta, con bellos cuadros por todas partes. No puede ser, no me lo puedo creer. Sí. Espera, ¿hablaste con el doctor? Bueno, Ludmila, no te preocupes tanto. No iremos a la selva. Hay especialistas de primera clase en todos lados. Iré con ellos regularmente, cada semana. Te lo prometo. ¿Contenta? O ni siquiera soy digno de un beso. Disculpa, atenderé. Disculpa. Hola. ¿Sí? ¿Qué dices? Sí, enseguida voy, llegaré pronto. Espera. Heracolian dijo que Katia intentó suicidarse. Pero, espera, Ludmila. Ve a casa, no entres, ¿de acuerdo? Sí, tranquila, te esperaré. Katia. Mamá. Hija. Mamá. ¿Por qué hiciste eso, hija? Estabas muy contenta la última vez que nos vimos. Mamá. Mamá, todo era un engaño. Y yo lo creí como una idiota.
Mamá, Slavik. Me mudé aquí por él, pero... él me dejó. Lo hice todo por él. Y él me cerró la puerta en la cara. Ni me dejó entrar. Sucede en la vida de toda mujer. No tengas miedo, ¿sí? ¿Me escuchas, cariño? Quiero hablar a solas con mi mamá. Vete. Sabes, Slavik no fue la única razón. ¿Qué más sucedió, hija? Me equivoqué, mamá. Natalia no me quería, solo fingió para que mi padre no la dejara. Y ahora me doy cuenta de que nadie me necesita. Papá ya tiene su vida y tú tienes la tuya. Hija. Todos a mi alrededor son felices y... no hay espacio para mí en la vida de nadie. Hija, ¿qué dices? Tú eres mi vida. Y lo que más necesito eres tú, hija. Mamá, quiero regresar a casa. Mamá, quiero regresar. Y que todo sea como antes. Mamá, no puedo soportarlo. Vamos no a ir me dejes, a casa juntas. Mamá, ¿me por estás favor, escuchando? No me dejes, no. Por supuesto no puedo que no soportarlo. Te dejaré. No me lo puedo perdonar. Se enamoró, enamorada, casi mató a mi hija. Ludmila, regresemos a casa. Sí, no somos extraños, ¿verdad? ¿Qué es una semana contra 18 años juntos? Todo se arreglará. ¿Crees que Kostia se casará contigo? Yo todavía te quiero. ¿De verdad te convencieron? Solo te están manipulando. Por Dios. ¿En verdad vas a sacrificarte? Kostia, mi hija intentó suicidarse. Me pide que me quede con ella. ¿Te das cuenta cuánto la quiero? Y el amor... tarde o temprano exige sacrificio, ¿sabes? ¿Cambia la emisora? No. Deja esa, gracias. Gracias a Dios. Por fin todos son muy felices. Es maravilloso verlo. La madre de la familia está donde debe estar. Dame una cuchara. Solo dámela. Mamá, agárrala tú, por favor. Puedes hacerlo. Siempre pudiste. ¿De verdad crees que nunca me di cuenta?
Al menos cierren la puerta de casa, tórtolos. ¿Perdieron la cabeza? ¿Qué ocurrió? ¿Y Ludmila? Pavel, lárgate. Te lo ruego. Está bien. Te traje las entradas. Las entregaron en mi casa por error. ¿Vas a viajar? Deberías ir. No. No iré sin ella. No creo que pueda volver a vivir allí. No lo soportará. Tarde o temprano regresará. Tarde o temprano. Escucha. ¿Por qué estás así? Sabes que no hubiera funcionado. No eras la persona adecuada. Piénsalo. En un mes o dos te hubieras hartado de ella y estarías atormentado. ¿Cómo rompes con una mujer que dejó a su familia por ti? Ella pertenece allí. ¿Qué? Lárgate. Tu trabajo es contar mi dinero y no hablar de amor. ¿Qué entiendes tú de eso? ¿Qué entiendo? ¿Sabes cómo murió mi esposa? Murió en mis brazos. Hace un año. ¿Sabes lo que dijo cuando se iba? Que sentía lástima por mí. Que lamentaba que yo tuviera que pasar por todo esto por su culpa. En un momento en el que tú estabas dispuesto a pasar por eso. Solo para alargar su vida una hora más. Ese es el infierno del amor. ¿Qué hay de ti? ¿A quién has querido aparte de a ti mismo y a tu música? ¿Has hecho alguna vez algo por alguien? Vasily hizo algo raro ayer. Vi que los pollos que no se vendieron empezaron a oler mal. Pensé que tendríamos que botarlos y había 7 kilos, nada menos. Y Vasily fue y se los vendió a un trabajador de una tienda local de chaguarmas. Así que los preparé en escabeche para que ningún perro oliera el hedor. Muy bien hecho. Bueno, no hables de eso hoy, el día de mi cumpleaños. Deja de hablar de carne podrida. Dios, ¿qué se puede esperar de una persona como tú? ¿Ludmila? ¿Ludmila? ¿Estás dormida? ¿No se quemará el pastel? ¿Qué le importa? Ahora no le interesa hablar de pasteles. ¿Qué tal si hablamos de Johann Mozart? ¿Eh? ¿O de Mendelssohn? Todos lo hemos escuchado en el museo, ¿verdad? Bueno, no todos. Un momento. Iremos la semana que viene. Ludmila, me voy a la cama. No puedes ignorarme así. ¿Quieres vivir conmigo toda la vida como una amiga? ¿Qué quieres de mí? Ya no sé qué hacer contigo. Pregúntale a cualquier mujer de la ciudad. ¿Quién no ha tenido una aventura? ¿Y tú? ¿Crees que eres una santa? Vivías con tu costia y abandonaste la casa de tu esposo. Colihan, vete a la cama, ¿sí?
eres mi padre. Recibí una carta de la señora que estaba contigo. En ella me explicó todo sobre ti. ¿Por qué te fuiste entonces? ¿Y cuál era la situación de mamá? No recibí ninguna carta, no sabía que eras tú cuando viniste a casa de tía Lira. Ella me contó que quisiste suicidarte, pero cuando te enteraste de que tenías un hijo, cambiaste de idea por mí. ¿Ella escribió eso? Sí, por eso pensé que debía venir. No me conoces de nada. Yo no soy una persona agradable. No sé lo que es tener un hijo. Y yo no sé lo que es tener un padre. Pero quiero intentarlo. ¿Sigue saliendo con Mitka? Ella persigue a uno y luego al otro. Debería estar pensando en exámenes. ¿Qué te importa? Déjala que ame. Es la mejor medicina para ella ahora después de lo de Moscú. ¿Una cura? ¿Acaso eso se cura? Levanta las piernas. No puede ser. Ojalá hubiera un marcador de fútbol. Que se vaya. ¡Mamá! Déjala ir, no lo soporto más. Estúpida radio. Mamá, mamá. Dame un minuto. Ahora todo estará bien. Mamá, ¿recuerdas aquella noche cuando yo... la última noche en Moscú? Solo quería asustar a Slavik para que volviera conmigo, pero le robé los antidepresivos a Natalia. Los tomé e inmediatamente llamé a una ambulancia. Todo estaba planeado. Iba a salir bien. ¿Qué? Mamá. Después, papá me gritó en el hospital y me dijo que era una idiota. Y luego me sugirió que no te dijera la verdad. Dijo que así regresarías con nosotros. Y en ese momento ya había roto con Natalia. Quería regresar, pero no sabía cómo. Así que te digo que si quieres quedarte con nosotros, puedes hacerlo. Pero si quieres, puedes irte con Kostya. Mamá, por favor, perdóname. Perdóname, mamá. Mamá. No estoy molesta contigo, hija. Mamá, te quiero. Yo también te quiero mucho. ¿Te dijo, verdad? Sí. ¿Quieres una disculpa? No espero nada. En realidad, sí, tienes razón. Sí espero tu estúpida disculpa. Me estuviste manipulando todo este tiempo, dando lástima. ¿Qué se supone que debería hacer? Eres mi esposa después de todo. ¿Qué hiciste para merecer semejantes regalos? Ir a centros comerciales costosos, vivir en hoteles. Estás casada conmigo, así que vive conmigo.
Todos se creen mejor que yo. Incluso Natalia, todos son unos idiotas. Y tú solo tienes suerte, mucha suerte. De que la vida no te pusiera al volante desde los 18 años. Entonces, ¿te quedas o no? No lo alargues más. Bueno, vete. ¡Púdrete! Muy bien. Más claro. Más expresiva. Y de nuevo legato. ¿Vas a atender? No quiero hablar con nadie. Cuando acabemos con esta composición, te enseñaré a tocar una de las mías. Kostia, por favor, atiende el teléfono. Quiero regresar. ¿Hola? ¿Hola, Ludmila? Ya regresé. Sí, ¿qué? ¿Quieres venir? Pavel, hola. ¿Dónde está Kostia? Se ha ido. ¿Cuándo regresará? Él y su hijo se fueron para siempre. Él me pidió que te diera algo. No. Estás equivocado. Acordamos encontrarnos aquí. Acordamos que me iría con él. Realmente no sé por qué lo hizo. Ni... ¿a dónde se fue? ¿Qué es eso? Te dejó su casa. Aquí están los documentos. Debes firmarlos. No estoy entendiendo nada. Esto es imposible. No puede ser posible. Ni yo mismo entiendo nada, pero así es Kostia. Ya estoy acostumbrado. Para Ludmila. Querida Ludmila, por favor, no me busques. Cuando llegaste a mi vida, pensé que mi enfermedad se había ido. Pero los últimos estudios demostraron que estoy enfermo terminal. Estuve evitando decírtelo, porque... quería vivir estos días contigo sin pensar en qué se convertiría tu vida después de esto. Quiero seguir sano y feliz en tu memoria. Déjame hacerlo. Atiende el teléfono. ¿Me escuchaste? Atiende ahora. Me salvaste el alma.
Me enseñaste a amar. Me diste un hijo. Dijiste que el amor siempre exige sacrificios de una persona. Este es el mío. Te dejo ir. Ahora me toca darlo todo por otro hombre. Esa persona es mi hijo. Estoy seguro de que te espera un futuro grande y maravilloso. Lo elegirás tú misma. Yo solo quiero ayudarte a empezar. Te dejo una casa, ahorros y, por favor, ve a la galería de Edward. Tal vez ahí esté el comienzo de tu viaje. Decidas lo que decidas, lo principal es vivir y respirar plenamente. Extiende tus alas y vuela. Ludmila, maravillosa exposición. Es un verdadero éxito. Tienes buen ojo para nuevos talentos. Es increíble. ¡Bravo! 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 ¡B